Con una gran asistencia fue juramentada ayer miércoles la nueva directiva de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas CDP en la ciudad de Nueva York. El acto se desarrolló en un ambiente de cordialidad, armonía y en presencia de profesionales, empresarios, políticos, comunitarios e invitados especiales. Darío Abreu, presidente de la Comisión Electoral, en compañía de los demás miembros del máximo organismo, escogidos en asamblea, Gladys Sánchez, Ambiori Hernández y Raúl Alcántara, tomaron el juramento a los nuevos directivos. ¿Juran ustedes cumplir con los estatutos del Colegio Dominicano de Periodistas? Sí, juramos. Si así lo hicieren, el colegio y la comunidad lo premiará. La nueva directiva está integrada por Roberto Francis como secretario general y Berca Ureña en la subsecretaría, Dagelis Rodríguez en organización, Gabriela Remigio en finanzas, Bérgica Vargas en actas, Ceni Díaz y César Núñez como primer y segundo vocal. Juntos alcanzaremos el éxito del colegio y el éxito será compromiso de todos. El CDP somos todos. Dios nos bendiga. Gracias. El acto de juramentación contó con la participación artística de Kay Milo, quien deleitó con su saxofón y sus canciones a los presentes en el restaurante 809, ubicado en la calle Dyckman en el Alto Manhattan, bajo estricto cumplimiento del protocolo sanitario por el COVID-19. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.